Buenos días, hoy es nuestro tercer programa porque creo que el programa que vamos a hacer, que lo hemos denominado Tu vida en una hora, aunque sabemos que una persona no puede en una hora solo decir todo lo que ha pasado durante muchísimos años, pero la idea de este programa es entrevistar a muchas y muchas personas del municipio de Mogán y de otros municipios, porque yo siempre he creído que vale más mil cosas pequeñas que una cosa grande. El entrevistar a muchas personas y decir lo que ha vivido durante toda su vida es muy importante. Así que hoy con nosotros el tercer invitado es Catalina Cárdenas. Buenos días, Catalina. Buenos días, muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por el programa que se está viendo. Yo te lo agradezco, pero lo importante es que tú hayas accedido a es venir. Es un peloteo de entrada. Pero lo importante es que tú hayas accedido a venir a nuestro programa. Sí, sí, sí. No pude venir al principio, pero bueno, pero ahora ya. Es que eso, tú sabes que depende de circunstancias, de la circunstancia laboral. Me dijiste que viste uno de los programas nuestros y que sí, te gustó. Sí, 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 me gustó mucho. La verdad que sí. Además. La verdad que lo que dices tú, tu vida en una hora, hombre, es difícil resumir tu vida en una hora, porque una vida de muchos años que no. Vamos a decir cuántos, pero de unos cuantos años, pues tampoco se puede resumir ahí en 60 minutos, pero sí que se puede dar una idea de lo que tú has hecho a lo largo de tu vida y de lo que tú comentas, ¿no? De dónde vienes, qué hiciste, cómo te formaste, qué idea tienes tú cuando vienes a este municipio, cuando vienes a trabajar, porque la mayoría de los que estamos aquí somos de fuera. ¿Sabes qué? Entonces empezamos, Catalina, la pregunta de rigor. ¿Dónde naciste? ¿Dónde pasaste tu infancia? Pues yo pasé mi infancia en Las Palmas, estudié en Las Palmas, procedente de familia de las medianías. Y bueno, estudié en el Isabel de España, como antes te estaba comentando, que yo quizás un recuerdo que tengo de infancia era... Isabel de España, que era un instituto... No, en aquella época era femenino. Yo recuerdo que además por detrás estaba el Santa Teresa, que sí que podían, porque además no podían ni siquiera entrar chicos. Entonces echaban como una reja y a nosotros tenían detrás ahí que, o bueno, sea que ver un hombre... Podía, era separado, niños por un lado, niñas sí, por otro. Sí, y por al lado estaba el Tomás Morales y el Pérez Galdós, que era donde estaban los chicos. Entonces, por la parte de atrás estaba el Teresa, que luego el Santa Teresa, que luego lo cerraron y ahora creo que, bueno, se llama Santa Teresa de Isabel. Y nosotros como al Santa Teresa sí que se podía, tenía como más libertad el nuestro, ¿no? Pues entonces nosotros, no, por unas escaleras que había, nos poníamos a mirar qué pasaba en el otro instituto, que sí que tenía más libertad. O sea, entonces, que eran pícaras desde joven. Sí, además, mientras nosotros estábamos en horario escolar, no podía entrar ni hombre, ni siquiera hacer obra, o sea, nada. Y entonces, ¿y los profesores qué eran? ¿Podía ser hombre o mujer? No, los profesores sí. ¿Podía ser hombre o mujer? En el profesorado no había problema, pero sí que esa situación me llamaba la atención y me sigue llamando la atención todavía. Digo, ¿cómo es posible que existiera esa represión tan grande en aquella época? ¿No? Cuando uno pero, lo cuenta... eso ya, pero eso ya cambió. Sí, después, o sea, ahora son mixtos. Dos o tres años más tarde cambió, tres o cuatro, ¿no? Porque sí. Ya después se hicieron mixtos. Y de hecho, el Isabel de España todavía conserva el estigma de un instituto femenino. Entonces, y además íbamos con uniforme riguroso. Sí, no, yo eso sí lo recuerdo. De Patagallina Negra. En la época que yo iba a la escuela, porque yo desgraciadamente no tuve oportunidad de estudiar, yo no salíamos a la escuela con uniforme, con un babi blanco. Ajá. Eso que se nos enganchábamos sí, sí, así sí. Y todos iban del mismo color. Pero, exacto, íbamos todos, bueno, lo bueno, como digo yo sigo pensando que estar con uniforme es bueno, porque no hay una diferencia entre un niño y otro niño, todo el mundo va con su uniforme y ya está. Pero, o sea que, ¿en esos colegios qué eran? ¿Colegios de élite o eran...? Hombre, el Isabel de España era y sigue siendo uno de los mejores institutos que hay actualmente en la isla de Gran Canaria. ¿Pero había que pagar o era...? No, se pagaba pues lo que se paga hoy, las tasas normal, no era nada. Cualquier persona que quisiera, eso sí, tenía un nivel bastante alto, tenías que estudiar mucho. Incluso yo recuerdo que tenía una biblioteca, que yo iba por las tardes a estudiar a esa biblioteca, tenía un gimnasio estupendo, la verdad. Tenía y tiene, lo que pasa que yo digo tenía... Y la verdad que yo me siento muy contenta de haber estudiado en ese instituto. También es verdad que luego, cuando llegaron alumnos, digamos que venían de otros colegios, como el Colegio Jesuita y demás, venían con un nivel, digamos, distinto, una preparación, que porque no tenían un bachiller como teníamos nosotros,
y venían para subir el nivel, para entrar muchas veces en medicina, porque justamente cuando yo entré en medicina es cuando empezó en la nota de corte con el número Claus. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, tendríamos 14 o 15 años, que estudiamos aquí y nos íbamos a examinar precisamente ahí en Tomás Morales. No te digo qué colegio, o sea, de los pueblos para o sea, estudiabas el bachiller en tu pueblo, pero después tenía que examinarte. Cuando estudiabas por libre, tenía que ir a examinarte a Las Palmas. Incluso yo creo que se podía estudiar el bachillerato a distancia y te ibas a examinar también a por Las libre, Palmas. Exacto. O sea, tenías profesores pagos, profesores particulares, a lo mejor cuando teníamos caso, porque aquí no había instituto en esa época y no te podías desplazar a Las Palmas todos los días porque no había economía, no alcanzaba. Y aparte de eso, la distancia era difícil. No, a Las Palmas, date cuenta que en esos años, los años 65-70, solamente salía de aquí para Las Palmas un coche a las 4 de la tarde y venía por la mañana y llegaba aquí a las 10. O sea, que hasta las 4 de la tarde. No, no, nada. O sea, era el coche de hora que le llamábamos, salía de alguien de aquí a las 4 de la tarde. ¿A las 4? A las 4, era el único coche que había. Y de regreso, o sea, llegaba a las 10 de la mañana, el coche de hora que le llamaban. Sí, sí, sí. Pero volvía a salir, no salía. No, no, a las 4 de la tarde. ¿Querías estar por la mañana a Las Palmas? ¿Cómo iba? No, no, no. ¿Te tenías que quedar allá? No, no, o sea, que cuando una persona iba a las 4 de la tarde, llegaba a Las Palmas a las 6 por lo menos, porque el coche te daba una hora y media, 2 horas, te quedabas en Las Palmas, hacías las cosas que tenías que hacer y al día siguiente te venías a las 10 en el coche. ¿Pero dónde te quedabas? Es que las pensiones, estaban las pensiones. Yo sé que la gente me ha contado cosas así, pero tanto no pensé pues, yo que fuera. Pues yo pensaba que salía uno por la mañana y volvía por la tarde. No. ¿No? Porque, desgraciadamente, ¿por qué no tenían posibilidades los niños de los municipios estudiar? A no ser que fueran los internos, que había un colegio en Guía, por ejemplo. En Guía estaba todo el mundo de aquí interno. Solía. Yo estuve dando clases en Guía, por cierto. Pero de aquí solían ir a Guía o iban a los Salesianos a Las Palmas. Sí, a los Salesianos. Los mayores de las casas, por ejemplo, mi hermano, Carmelo Artiles, Chano Serpa, toda esa gente, como eran los primogénitos, esos tenían la oportunidad porque no podían estudiar todo. Entonces iban internos iban a los Salesianos. Y entonces estaban allí pues 6 meses sin venir. O sea, a lo mejor venía una vez cada. Yo creo que eso era un poquito triste. Interno. De ahí, o sea, los padres iban a ver a los hijos, pero los hijos no podían venir. No podían volver a su domicilio habitual. Quiero decir que, y fíjate tú, todo eso que pasaba antes y todo lo duro que era poder estudiar, y aún así la gente estudiaba, quiero decir que había gente que estudiaba en esa época. Y actualmente a mí me pone un poquito de los nervios, como se suele decir, cuando la gente dice, ah, pues, ¿y qué vas a estudiar? Pues no sé si voy a estudiar, no sé. Tienes que estudiar sí o sí, lo que sea, pero estudia, fórmate, que estarás formado para tu futuro, formada. ¿Sabes una oportunidad que tenía también los jóvenes de aquí? O sea, como dije antes, los primogénitos, el seminario. Mucha gente de aquí tenía... Vamos a ver, el 70% de los que han salido, los que pudieron estudiar de aquí del municipio de Moán, empezaron su andadura en el seminario. Pero no quería decir que... No, eso no quiere decir que fuera. Muchos de ellos estaban allí porque era el seminario, que era la única oportunidad, porque no tenían que pagar nada. Estudiaban, o sea, ahí y se quedaban. No, claro, allí eran internos. Le daban la comida, la cama y estudiaban. Buenos profesores que pero tenían. Pero luego quizás tuviera una orientación hacia otra ideología. Hombre, ya después, casi todos de esos, cuando ya tenían 14, 13, 14 años, ya pasaban a los Salesianos. Claro. Pero de entrada, el primer paso era... Sí, la verdad es que si miramos bien el pasado de Moca es un pasado duro. Muy duro. Nosotros, no había medios de comunicación. Yo a veces me pongo muy muy nerviosa cuando aquí no llegan las cosas o no notan cosas. Yo siempre digo hasta San Bartolomé, hasta Maspalomas llegan, pero parece que hay un telón de acero que impide que las cosas vengan para aquí, como mayor calidad en la educación, en la sanidad. Y ha cambiado mucho. Y ha cambiado los últimos teniendo años, cuenta como los tú me últimos cuentas. Años, los sí, últimos sí, años. Sí. Entonces vamos a ver, Catalina, vamos a retomar el tema otra vez. O sea, naces en Las Palmas y empiezas a estudiar. ¿Qué recuerdas tú cuando empiezas tus estudios en Las Palmas? ¿Qué es lo más que recuerdas tú cuando eras joven? Bueno, cuando eras joven, cuando eras niña. Yo recuerdo de mi niñez y mi adolescencia la gran rebeldía que yo tenía con todo, ¿no? Bueno, eso no has cambiado mucho entonces. No. Eso, pero rebeldía tranquila, tampoco era una rebeldía exagerada, pero sí que yo quería
Ante todo, yo quería estudiar, no quería ser la típica. O sea, tú siempre tuviste claro que querías estudiar. Sí. Y siempre tuviste claro que querías ser médico. Bueno, a lo largo de la vida del niño se le va pasando por diferentes etapas y que sí que es verdad que primero la educación siempre me ha gustado enseñar. Entonces yo primero decía, bueno, maestra, pero luego ya empecé en medicina y empecé con la idea de medicina y esa idea ya se mantuvo en el tiempo hasta la Mira, perdón un fecha. momento. La semana pasada entrevistamos a una señora que se llama Antolina y decía que los padres a las hijas, a partir de 14, 15 años, ya las educaba para casarse. O Hombre, sea, las claro. enseñaban a coser, las enseñaban a cocinar, a bordar, o sea, cómo tenían que tratar a los maridos. O sea, que no es como hoy que la intención de los padres es que los hijos estudien. No. Antolina decía que ella desde que tenía 14 años, los padres Te ponían por las tardes, preparándola ya a sí, te coser. ponían por las tardes a prepararte para costura, para cocina, para tal. Tal era mi rebeldía que mi hermana iba a aprender a coser y yo no. Pues de hecho, mi hermana sabe coser y yo no. O sea, tú no sabes coser. Yo no sé coser, pero pues, no sé coser. Y ahora ella se ríe de mí como queriendo decir, mira, ¿por qué no aprendiste a coser tú que tan lista te creías? Pero fue por rebeldía, por Entonces, rebeldía. Porque ¿cómo ven claro, yo cómo soy ven tus la pa pequeña de tres hermanos, Sí, pero ¿cómo donde ven el tus mayor es un padres? varón ¿Cómo ven y tus tiene padres? todos los Perdón. privilegios. ¿Pero cómo ven tus padres que tú les dices que tú quieres hacer una carrera? Pues lo ven bien. O sea, no. Quizás un poco lo que se cuestionan es, ¿podrá o no podrá? Porque cuando ya le planteé la idea de medicina, ellos tenían en la cabeza que medicina era muy difícil. Entonces decía, pero bueno, a lo mejor, claro, lo típico, tú sabes que antes se decía, ¿y si se trastorna Sí, estudiando se medicina, trastorna, se trastorna. estudiando tantos años, la pobre chiquilla? Pero no, por lo demás no me pusieron ninguna pega. Pude estudiar, de hecho los tres primeros años se daban en el Colegio Universitario de Las Palmas, en el PUL. Y luego los 3 años siguientes los estudié en La Laguna y bien, o sea que, pero siempre me marqué un objetivo, mi único objetivo era estudiar. O sea, quiero decir que O yo sea, que no, a ti a mí te nadie, gustaba estudiar. sí, y no había nada alrededor que me pudiera despistar de esa idea. Entonces eres joven, empiezas en Tomás Sí, acabé de Morales. Isabel de España, pero ahí viene un bache, porque resulta que cuando voy a empezar medicina empieza el numerus clausus, y eso quiere decir que ¿Eso qué quiere te. decir? Eso fue el numerus clausus, es que ya no podía entrar todo el mundo a medicina, Ah, depende de la sino, nota después. que reduce el número de plazas a la mitad y te pide una nota más alta en lo que antes era la nota esa en la selectividad, En la que selectividad. ahora es la PAU, ¿no? Y entonces, pues claro, visto lo visto, pues empiezan las huelgas, no empieza, digamos, medicina cuando tenía que empezar en octubre del año aquel con los Recuerdo, recuerdo pendientes. las huelgas esas, Las Vera. huelgas Las que recuerdo. estuvimos haciendo huelga, nos encadenábamos en la puerta Sí, del las hospital, recuerdo, las nos recuerdo. separaban y demás. Y hasta el punto de que cuando nosotros entramos, que yo entré, claro, yo entré, quiero decir, en esa primera etapa, nos tuvimos que matricular por correo, porque no habían piquetes para que no nos pudiéramos matricular. Pero entonces, ¿qué es lo que pedían entonces? Bueno, la nota, pedían una nota altita, ¿no? Pero no era como la hora, ¿no? Porque la hora es No, demasiado ahora es alta. demasiado alto. Ahora Demasiado creo que alta, piden pero. hoy yo no sé cuánto para allá arriba. Sí, bueno, porque ahora, que va O más, quiero más. decir que ahora es una pasada. Ahora el que entra en medicina. Y además a mí me parece triste que pidan esa nota cuando están viniendo profesionales de otros países que no le piden esa nota de corte. Quiero decir que ya vienen con la carrera hecha, se la convalida y aquí pagan el cielo gloria. No, y eso no puede ser. Ah. Quiero decir que si aquí se nos exige una nota para entrar y nuestros hijos a lo mejor se quedan con una vocación frustrada, que yo conozco padres que llevan intentando que su hijo entre en medicina en todas las facultades de España varias veces, yo creo que lo Y que no no han se podido. puede. Por eso yo digo a veces, soy rebelde en ese contexto, y yo digo, ¿por qué las cosas están así de mal hechas? Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hombre, si Bueno, puede, si pero no, saca, se no, me olvidó pero decirte que en ese compás de espera, hasta que se solucionara el tema del numerus clausus, como no podía estar quieta, porque yo soy un poquito hiperactiva, me fui a La Laguna y empecé química. Y me fui a vivir a una pensión. si es peligro este. Es que a mí me gustaba mucho química también, porque me gusta dar clases. Entonces, claro, desde que me aceptaron como alumna de medicina, dejé química, me vine a Las Palmas y ya está. Y así seguí. En Las Palmas era más barato porque yo en La Laguna tenía que pagar la pensión, la comida, el transporte, bueno, todo. Pero yo te pregunto una cosa.
Hombre, no es que sacas un 5 raspado para ser médico, eso lo puedo entender. Pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho la nota. Porque tú puedes ser muy inteligente en cuanto a escribir, en cuanto a esto, pero resulta que después vas a ser una eminencia cuando eres médico. O sea, Efectivamente. ¿qué tiene que...? O sea, si tú dices, sacas un 7, un 7 y No, si el medio, un problema 8... de la nota nada tiene que ver Con las notas. con lo que tú vas a hacer después, si vas a ser mejor o peor médico. El problema de la nota es que como hay un número de plazas reducidas Ah, porque claro. no quieren formar a muchos, porque eso supone un gasto para el Estado español, entonces lo que hace es reduce el número de plazas, sobre todo en la... Llegó un momento que aquí eran poquísimas plazas, o sea, 30, 40, en esta Plazas para facultad, y o se sea, presentaban 2.000. sí, o más. Y entonces, claro, lo que hacían era que si van a entrar 30, pues lógicamente entrarán por orden de nota. Y esas notas pues eran, tenían que ser muy altas. Pero no porque aquello, no porque para No porque medicina, fuese a ser, exacto, no porque para sino era medicina para se requiriese esa nota, que no era así. porque antes una parte importante de los estudiantes querían estudiar medicina. Muchísimos. Entonces se vio que había demasiado, se estaban formando demasiados médicos y estaba, digamos que el coste de la formación del médico era demasiado alta. Total, que para que no hubiera tantos médicos y demás, se les ocurrió la maravillosa idea de poner La nota. ese cortapisas, ¿no? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que no había médicos. ¿Cuál otra maravillosa idea que tuvieron, no? Dice, vamos a importar médicos. ¿Con qué calidad? No se sabe. O sea, que a ti no te dejan, tienes que tener una nota altísima para ser médico. Pero Sí. resulta que después traes médicos de fuera. Y luego traes médicos de fuera que, además de No, convalida. no vamos a entrar ni que sean mejores ni que sean No, 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 peores. no, Va, no. no vamos a Es entrar. Pero el sistema. si te hacen falta médicos, Fórmalos aquí, coge los fórmalos tuyos, aquí. coge los tuyos. Y por otro lado, muchos médicos que se forman aquí luego se van fuera porque tienen, digamos, mejores retribuciones económicas, Y digamos, resulta que... y mejores salidas, mejor trato, porque dice que yo recuerdo que me contaban que en Portugal, por ejemplo, un médico sigue siendo un médico. Aquí un médico pasa a ser un, digamos, Un auxiliar. una zapatilla. Sí. Mira tú, dame la En receta, los años, bueno, yo recuerdo en los años 60 y tanto, 70, solo había un médico aquí en Arguineguín, hasta los Sí, años que era don José el médico. Ese, con el alcalde, el médico y el jefe de la Guardia Civil, eran instituciones, o sea, que eran exacto. personas muy respetadas. Por Sí. ejemplo, el médico o el alcalde o el jefe de la Guardia Civil eran personas muy respetadas. Hoy un día, ¿eres médico? Ah, hola, ¿cómo estás? Ah, vale, va. Entonces tú eres médico y entonces ¿qué? ¿Los laboratorios te invitan a muchas cosas? Sabes que hay una falta de respeto hacia el médico tremenda. Tremenda. Hacia el médico, hacia el enfermero y hacia lo que es el personal sanitario. Y yo creo que eso tuvo que ver con una corriente ahí que hubo de que el médico tenía que ser una persona normal. Claro que sí, es que lo somos. Pero el respeto también es para las personas normales. ¿Yo a ti te respeto Siempre, o no? siempre. Y yo a mis pacientes los respeto a todos. Por eso yo digo, qué curioso que un paciente me puede abrir la puerta a mí cuando yo estoy pasando la consulta y no está respetando ni al paciente que está dentro ni al médico que está pasando consulta. En cambio, yo, si le falta el respeto, me pone una reclamación, mi jefe me llama, no sé cuánto, tal, tal, tal. Digo, Yo... no estamos trabajando en igualdad de condiciones, ¿no? Aquí. Lo que ha faltado, pienso yo, desde mi punto de vista, es que a los pacientes no se les ha dicho que tienen unos derechos, pero que también tienen unos unos deberes, deberes. pero Y esos bien. deberes, porque ayer mismo que tuvimos una reunión de equipo, la directora, que además ahora es de Mogán, decía, no, no, es que el paciente, digo, pues yo tengo mucha gente fuera de hora, tengo tal, también otros médicos lo comentaban, y dice, es que al paciente se le educa, decía ella. Yo digo, es que ese paciente no es mal educado. Ese paciente es simplemente un paciente que como hay una lista de espera larga, viene, te toca tu puerta y dice, mira, por favor, me puede atender. Y todo eso te va generando que tú te retrases. Pero no, no te lo hace con mala educación. Sí, En ese pero aspecto no. por ¿Sabes? ejemplo, exacto, pero por ejemplo, yo para que la gente mire mis derechos, primero tengo que hacer mis deberes, para que después Claro. tener mis derechos, porque no puedo ser, no, yo todos son derechos. No, 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 Todos no, son no, no, derechos, no, no. no, O sea, no. Usted tiene sus deberes, usted lo que yo tiene no haría derecho nunca, por mucha a una amistad, asistencia de calidad. mira, por mucha amistad que yo tenga con una persona, Ah, no, no, no. Esa, esa. nunca se me ¿Y ocurriría ir esa? a abrir la puerta y decir, mira, que estoy aquí. No, por favor, eso No. primero hay que respetar. Sí. ¿Por qué? Si ¿Por qué? cierras la puerta por dentro, dices, mira Y qué esta raro tía, que ¿por qué se lo. cierra la puerta? Exacto. ¿Por qué cierra la puerta? Digo, Pero pues es lo que justamente para que no me la abra. yo creo que lo que estás diciendo, yo te doy la razón, es que no hemos sido educados
para cuál es el deber y que tiene el que cambio, hacer. Y para el cambio este tan grande que ha habido fue muy rápido. Exacto. Fue muy rápido. De un día al otro éramos demócratas. Exacto, pasamos de cuando el médico, como dices tú, era una autoridad a cuando el médico es... y un respeto a cuando el médico es, pues nada. Si eso lo une a que ese médico además se ha metido en política, tenemos ya el potaje perfecto de la mala educación. De eso hablaremos ahora. No, pero bueno, entonces antiguamente el estudiar, por ejemplo, antes de entrar en medicina. ¿Tuve que hacer el numerus clausus? Pero antes de eso estudiabas, era cuarto y reválida, y ya a partir de cuarto y reválida entrabas en carrera, ¿no? No, era hasta cuarto de bachiller. Porque antiguamente los maestros, por ejemplo, con 5 años de estudio ya tenía, a los 17 años podía ser maestro. Exacto, los maestros, los enfermeros. Desde 17 años podía ser maestro. No, nosotros teníamos que después seguir en el plan aquel del 77. Eran 5 años de carrera, siempre ha sido 5 años. No, 6. 6 años. Tenías que seguir en quinto y sexto bachiller, y luego tenías que hacer COU, y después de COU tenías que hacer la selectividad. Porque era la reválida. Claro, que es lo que equivale ahora pues a la PAO. Le han cambiado el nombre, pero es prácticamente lo mismo. Pero todo sigue siendo más o menos igual, simplemente lo que en el contexto general con aquella época se ha aumentado un año quizás, por eso los niños, yo acabé con 17 años, y los niños de ahora están acabando con 18. Por ejemplo... yo acabé demasiado pronto para meterme en la universidad. ¿Con 18 años terminaste? 17. ¿Con 17 terminaste el bachiller? Quiero decir, demasiado pronto, porque después yo llegué, ¡boom!, a la universidad, y eso es... Te tropezaste con una pared. Eso es, además, novatadas, cosas que tú no estás preparado. Porque como mínimo, la edad normal para entrar era con 20 años. No, con 18, 19. 18, 19. 18, 19, pues sí. Y cuando acabé la carrera, yo recuerdo que un amigo mío me dijo, dice, pero ¿cómo es posible que hayas acabado si tú todavía estás en la edad de ser estudiante? Digo, ¿y qué quieres? Que repita. Mira, tú que tienes hijos, por ejemplo, ¿cómo ves tú el estudio de hoy en día, de los que quieran estudiar cualquier carrera, a cómo lo vivías tú y cómo, si era más fácil estudiar? Hombre, es que depende, porque, por ejemplo, ¿antes más fácil estudiar que ahora? Sí. En la pública... Yo opino que ahora es más fácil. Tienen más tecnología, tienen más sitios donde mirar, porque tú antes solamente podías ir a la biblioteca, ellos ahora tienen internet, está todo escrito en internet, no sé quién lo ha escrito, pero está todo escrito. Pero, por ejemplo, mis hijos es que tienen el libro electrónico, entonces, por eso te digo que dependiendo dónde estudies, pues esas son los resultados que tiene y las consecuencias. Pero sí que es verdad que ahora, como digo yo, antes con poco se hacía mucho, ahora con mucho a lo mejor no haces nada, porque te tropiezas con la pared de frente de que los niños no quieren estudiar. No me apetece, quiero ir a hacer deporte, quiero salir, quiero las dichosas máquinas, los WhatsApp, eso entretiene mucho tiempo, y eso somos los padres los que tenemos que controlar ese aspecto. Pero con respecto a la facilidad, la accesibilidad, lo que tú dices, que antes tú tenías que ir a estudiar aquí y luego ir a Las Palmas a examinarte y demás. Ahora, el que quiere tiene un instituto que puede hacer bachiller superior. Al lado de casa, pero dentro de poco lo querrás dentro de casa. O sea, salir de aquí puede ir directamente a la universidad. Solo a la universidad. Sí. Sales de aquí con la prueba hecha. Antes aquí no se estudiaba sino párvulos y un poco más arriba nada más. Efectivamente, tú ahora sales de aquí y ya te puedes ir. Y de aquí hay muchos niños que han acabado y están haciendo importantes carreras. Por ejemplo, muchos que han hecho derecho, medicina, enfermería que han estado trabajando ya en el centro de salud aquí. Y yo creo que el municipio está preparado, pero le falta... sigo diciendo que le falta motivación a los padres, a los hijos también, pero a los padres, para que le peguen ese impulso. O sea, yo no admito un no de mis hijos en ese aspecto. Tienes que estudiar sí o sí, como estudió tu madre, como estudió tu padre. O sea, el que tus hijos te digan que no quieren estudiar... Ese idioma no lo entiendes tú. No están hablando en mi idioma. Yo se lo digo así, digo, lo siento, hoy no se tú puede cuando salir. Tú cuando ella tenga la... si no quieres estudiar una carrera, porque ya después no los puedes obligar, pero por lo menos... Yo voy a intentar que estudie una carrera, y además a ellos
También en el colegio cristal se le va fomentando mucho que tienen que formarse, tienen que hacer una carrera, porque el mundo de hoy en día es un mundo muy competitivo. O Y por sea, hoy no te supuesto. puedes quedar a un nivel muy Tiene que estar bajito, porque exacto. luego viene lo que viene, que está a la puerta del INEM, a la puerta del ayuntamiento, a la puerta de la universidad, mendigando un trabajo. Y como Y puede. aún así, y muy importante que la gente no se lo cree en este municipio, son los idiomas. Y Eso es lo que aquí te iba a decir. los idiomas son fundamentales. Y yo, desde que ellos tenían 2 años, me propuse que fueran bilingües. Digo, eso sí, lo que tus padres no fueron, tú lo vas a hacer. Y son bilingües. Eso es lo que acabas de decir ahora. Como estamos en Europa, date cuenta que vienen cualquier inglés, cualquier francés, cualquier alemán, viene aquí, Claro. vienen con dos, tres idiomas, ya no puede. Y si tienes Cualquier trabajo, titulación, ¿qué es lo que está te pasando? sacan el trabajo. Mira, ¿qué está pasando en las recepciones? Tú vas a las Claro. recepciones aquí, tanto no voy a nombrar los hoteles, pero las recepciones que dan, vas ahí y dices, pero extranjero, extranjero, extranjero. Pero claro, dos, tres, cuatro idiomas. Ahora está cambiando ese chiste. Tú ves chicos de aquí, de Gran Canaria Sí, que se ya, están que ya formando empiezan a además. formar y Pero. empiezan ya, lo primero es que durante su carrera están estudiando otro idioma. Exacto. Eso es lo Bueno, además, importante. obligatorio, Sí. además, cuando acabas la carrera, tienes que tener una titulación en un idioma extranjero. Te voy a hacer otra pregunta ahora. Capciosa. No. No, mira, ¿cómo a ti no, tú porque dices que es que te gustaba estudiar, cómo no te dio a ti lo que pasó en Gran Canaria a partir del año 68 hasta el año 75, 80, que toda la gente que vivía en San Mateo, toda esa gente, que era cuando se cultivaba el tomate, el plátano, entonces empieza el punto turístico. Personas que nunca habían estado trabajando en hostelería, dejan los estudios, dejan todo y empiezan a trabajar. ¿Qué inconveniente había? Cuando esos mismos amigos se veían en la calle, se veían los fines de semana, claro, si tú estabas estudiando, tus padres no te podían dar dinero porque no producías. Pero claro, los chiquitos estos de 17, 18 años, 16, empezaron a trabajar y tenían dinero. Y si tú para qué estudias, mira, y le enseñaba a lo mejor 1.000 pesetas, 1.500 pesetas, Sí, y sí, tú no sí. tenías. Entonces decías, pero ¿y yo por qué voy a estudiar si me veo todas las perras que tiene esto? Pero a lo largo de los años, las personas que no estudiaron se dieron cuenta, dice, me equivoqué. Yo de todas formas tuve una ventaja con respecto a eso. Primero, que mi madre estaba totalmente en contra de que yo dejara de estudiar. Para ello me compensaba económicamente. Quiero decir, cuando yo iba a salir me decía, toma, aquí tienes para que tú nada. Es más, yo recuerdo un verano que me aburría un montón porque aprobé todo y quería empezar a trabajar en una tienda y no me dejó. No te dejo, No, no saque que no. dijera, y ahora tengo Claro, mi propio porque dinero. sí, porque su filosofía era que si tú empezabas a trabajar ya te ibas, digamos que de alguna manera haciendo lo que tú dices, enganchando a tener dinero, a salir y luego ya dejabas los estudios. Pero los que en Pero sí, realidad muchos amigos míos dejaron de te estudiar, se enseñaban vinieron. y te enseñaban el dinero, decían, Sí, pero a mí mira, el dinero, no, ya, sinceramente, sinceramente, tú eres una excepción. sí, y actualmente me pasa lo mismo. A ver, como digo yo soy avariciosa porque me gusta tener cosas, subir, pero no soy egoísta. Es que esa es la diferencia. Digo, hombre, por supuesto, yo si trabajo quiero que me lo paguen. Por Y supuesto. con lo que a mí me pagan, yo me quiero comprar cosas, no quiero tener un coche de cuando, no sé, de De hace cuando 20 Franco era años. cabo. Exacto. Pero sí que es verdad que si un amigo mío necesita algo, pues yo le voy a ayudar. Esa es la situación. No, hombre, yo. Pero te digo que antiguamente la De todas juventud. formas, yo estoy totalmente en contra. Muchas chicas de aquella época lo que sí que se iban a trabajar a Ojeda, la A Sardina. la, por eso te Amigas de mi hermana, porque mi hermana es lo mayor que que no, pero es yo. que te lo comentaba, pero había mucha Y juventud acabamos que a los 20 años. en los veranos, pero había mucho que los padres no tenían posibilidades para que Ay, en los nacieran y veranos después iban trabajamos. a trabajar, por ejemplo, los meses de junio, julio y agosto, que eran los 3 meses de vacaciones, pues iban a trabajar para tener un dinero para poder sustentarse durante, porque eran padres trabajadores, tú sabes que antiguamente Sí, el dinero que entraba en las casas era poco. efectivamente, pero tú puedes vivir, como digo yo, con poco y hacer mucho, y era el caso a lo mejor de mi familia, que tampoco tenía tanto, pero que con eso para mi familia compensaba que yo me fuera a trabajar. El hecho de que yo me fuera a trabajar les producía a ellos, digamos, una tristeza porque podía abandonar los estudios. Y mi madre siempre me decía una cosa, nunca dejes que un hombre te mantenga. Sí, mi Pero madre era de la era moderna, en cierto modo. Dice, tú
nunca dejes que un hombre te mantenga. Y yo digo, bueno, pues hay muchas mantenidas. Entonces, empiezas a estudiar. Sí, empiezas a estudiar ya con 17 años, empiezas 17, a estudiar. Sí, vale. ¿Cómo es los primeros meses cuando tú entras a la universidad? Bueno, primero me fui a La Laguna, eso, estuve en químicas, era duro. No, pero ya... Cuando empecé aquí en medicina, pues no, ya medicina... ¿La medicina la estudiaste aquí en Las Palmas? Sí, sí, era más sencilla pero, para mí. ¿Qué? Pero, entonces tú eres de la época cuando se hizo aquella gran manifestación para sí, la universidad. Sí, efectivamente. Porque tú sabes que no teníamos universidad aquí, sí, teníamos sí, que sí, ir sí, a Tenerife. Sí, sí. No, y que la gente de Tenerife veía... Yo hablaba con la gente de Tenerife y yo me quedaba asombrada. Estaban en contra que se hiciera sí, la universidad Sí, pero es que aquí. Yo no les entendía. Dice, pero es que vamos a ver, tener una universidad en Las Palmas es duplicidad de gasto. Y yo digo, a lo mejor es tenerla en Tenerife la duplicidad de gasto. ¿Duplicidad de gasto por qué? ¿Por qué? Pero vamos, porque a nosotros no ¿con qué posibilidad iba la gente de aquí de ir a Tenerife? ¿Cuántos chicos eran? Negocio, de... negocio. No, claro. Pues yo tuve que alquilar un piso, pagar un piso, una señora que me hacía la comida... Bueno, sin embargo, estudiabas en Las Palmas, ibas todos los días a tu casa. Claro, entonces ya no gastaba nada, vivía en mi casa, mi madre me hacía la comida y yo no tenía ningún problema. Es que, ¿dónde era la universidad en Tenerife? En La Laguna. En la cuesta. Y sigue ahí, sí, pero como sí, dice sí. La Universidad de La Laguna, más o menos. Es sí, pero porque pertenece a la Universidad de La Laguna, pero la Facultad de Medicina pero está en la cuesta. ¿Tú sabes los negocios que habían alrededor de claro. ¿Tú sabes la cantidad de apartamentos que no era tan restringido como ahora, porque ahora ya el Estado sí lo alquila? Pero ¿tú sabes la cantidad de apartamentos y restaurantes? Y todo, o sea, todo. Es que todo. Eran miles de estudiantes. Porque nosotros y no solo los estudiantes, sino las familias que iban de aquí a allá los fines de semana a ver los hijos. Se quedaban, consumían, compraban cosas allá. Es que era un negocio auténtico, o sea, éramos muchos claro, mucho estudiando. Por eso estaban en contra que se hiciera la universidad. Bueno, y de hecho muchas carreras todavía no están aquí. Por ejemplo, una carrera tan sencilla de poner que es psicología no está aquí. No está en Las Palmas. Solo está en La Laguna, solo está en La Laguna. O sea, que después al final... Pero en La Laguna sí están todas las carreras. En La Laguna sí están prácticamente, creo que no, que alguna ingeniería no está. Porque... La ingeniería porque yo creo aquí. Yo creo que a partir de los años 70 y tanto es cuando la porque tú antes en los años 65 70 tú no veías una chica, oye, ¿qué eres? Ingeniero. No. ¿Qué eres? Abogado. ¿Qué eres? Luego hubo un boom que empezaron las chicas a estudiar. A estudiar ingeniería, estudiaron abogacía. Ingeniería menos, porque ingeniería yo recuerdo porque... Ahora sí, ahora ves chicas arquitectos. Le pregunto a una chica, a lo mejor que la ves jovencita, 23, 24. Sí. ¿Qué eres arquitecto? Arquitecto. ¿Qué eres notario? Sí. Notario, cuando la carrera de notario, eso es... Sí, sin duda. Por ejemplo, antes, en los años 70, por ejemplo, iba a los juzgados, tú no veías una chica juez. Sí. Ya empezó el boom de eso. Ni juez, ni ingeniero, tampoco había, ni arquitecto, tampoco, ni notario. Abogados pocos. Abogados pocos. Luego pasó a que casi todas estudiantes... Dejaron un poco de lado sí, en casi medicina. Todas son mujeres. Dejaron de lado en medicina. En medicina empezó a subir el número de mujeres, pero hay que tener en cuenta que también si te piden una nota alta, las notas más altas... Se ha demostrado que las tienen más las mujeres que los chicos. Yo creo que, por eso te digo que porque yo, los chicos hasta los años 70, yo los que conocí eran todos médicos. Y curiosamente, a pesar de que las mujeres han subido mucho en este aspecto, han estudiado, tienen buenas carreras, no forman parte de los equipos directivos de empresas privadas. Quiero decir las que mujeres. Todavía no, sigue dice habiendo que todavía, una todavía marginación falta total mucho todavía. Con respecto a la mujer. Es que date cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé a acabar la carrera, con las interinidades, ¿sabes qué te preguntaban? Que si estabas embarazada. ¿Para no ser interino? No te daban el contrato. Yo recuerdo, pobres chicas embarazadas que lo ocultaban. Porque las interinidades cuando yo empecé eran de 9 meses. Entonces, si tú estás embarazada, pues claro, le a cortaba. A los tres meses, tal, te cogía la baja y ya entonces tenías que poner otro interino, más gasto. En aquella época estaba pero el ¿y ese Insalo, era el Estado? El Insalo, porque todavía no estaban las transferencias a la comunidad autónoma. Entonces, yo creo que aquello fue una época un poco de discriminación total. Claro, como empezó también el boom de las mujeres en la medicina, pues te preguntaba. Yo recuerdo de ir al antiguo Insalo a pedir un trabajo. Y lo primero que me preguntaban, yo no tengo pinta de médico, seguro. ¿Te decía que no tenías pinta de médico? No me decía eso. Dice, ¿viene por lo de auxiliar? Digo, no, por lo de médico. Ah, porque no te veían con no, cara no, porque de médico. Yo iba con la alpargata vaquero y era jovencita, entonces tenía que ser auxiliar. ¿Sabes qué? Siempre me ha gustado ir así un poco
Como a, la, digo, a la moda, a la moda de 20 años después. Una hippie del campo, ¿no? Una hippie con botas o con alpargatas y, ¿sabes? No, no. ¿Cómo veían tus padres la forma de ser tuya? Pues ya lo dieron por imposible. Porque... O sea, que de tanto decirte y decía, mira, no te voy a decir más, mira, ¿cómo quieres vestir? Así, ¿te gusta así? Sí, sí, más que la forma de vestir, o sea, era mi forma de estar, tu forma de vestir era que 20 hacía, años después. Sí, yo hacía, a ver, yo quería estudiar, yo estudiaba, yo quería salir, yo salía, y mi hermana siempre me recuerda, dice, claro, tú tuviste el privilegio, digo, no, yo me supe imponer a las circunstancias, quiero decir que también tú tienes que imponerte. Porque si a ti, quiero ir al cine y tus padres te dicen no, digo, pero si está, llevo toda la semana estudiando, digo, es que me lo merezco, no. ¿Sabes qué? Yo no soy de mucho salir, bueno, no era, después sí. No era de mucho salir, salía una vez. O sea, que tú al principio lo tuyo era los estudios. Estudiar, porque mi objetivo era... tener una carrera. Cuando yo me trazo un objetivo, ese objetivo lo tengo que cumplir. Pues, tarde o temprano. Pero lo consigue. Sí. Vale. Mira, entonces... ¿Empiezas a ser interina? No, primero pasé por la fase de sustituta. Entonces, cuando acabé... Bueno, tú terminas la carrera. En el año 83. Terminas la carrera. Exacto. Y entonces, cuando terminas tu carrera... Te baja la dicha. Sí, pero espera. Por ejemplo, terminas la carrera, pero después no tienes que hacer una especialidad después. En aquella época, no. No hacía falta. No, fue a partir del año 84 cuando se puso obligatorio, o sea, el año hasta eso siguiente. Tuviste suerte, terminó en el 83, sí, y en el 84 cuando empieza. Sí, sí, por eso ahora mucha gente me hace gracia cuando dice, no, es que yo tengo medicina de familia. Digo, ¿y qué? Medicina de familia simplemente es como lo que yo hice, pero yo lo hice en la práctica y tú lo estás haciendo a nivel teórico. O sea, la especialidad la hiciste trabajando. Claro, es que no te lo pedía. Algo que no te piden, tú no lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Era optativo. O sea, tú si en aquella época empezó con toda la revolución, que si especialidad sí, especialidad no. A mí yo reconozco que me hubiera gustado hacer alguna especialidad diferente, ¿no? No medicina de familia. Porque hay una parte de la medicina que me gusta mucho. Hay dos. Pero no pudo ser porque había... Se presentaba cantidad de médicos, había cantidad de médicos y no conseguías entrar. Digo, bueno, pues trabajamos. Pero, por ejemplo, un médico de familia, tienes casi más importancia porque tiene que saber de todo. Tiene que saber de los oídos, de la cabeza, sí, de los yo ojos. Yo pienso que sí, a la larga me di cuenta que realmente no me compensaba tampoco dedicarme solo a una especialidad. Las especialidades que me gustaban a mí y que me siguen gustando, y yo se lo digo a mis pacientes que me gustan. Psiquiatría y dermatología, me encanta. ¿Te gusta la psiquiatría? Sí, me encanta. Y radiología también me gusta, pero radiología lo considero un poco que no ves al paciente, ¿no? Entonces no me gusta. Entonces terminas tu carrera y empiezas a hacer la especialidad trabajando. Y empieza la gastritis, porque realmente cuando... ¿Qué recuerdas tú del primer día de trabajo como médico? Horrible. Aquello era, yo fue en Alta Vista además, de sustituta, y aquello me entraban pacientes por todos lados y yo no daba pie con vos. O sea, el primer día ya tú decías, esto no es para mí. No, sí, sí, yo sí, no, yo nunca me he echado para atrás, yo lo que sea, yo... Pero sí que me queda mucha gente en el ambulatorio de 2 horas y media en aquella época, y entonces te pasaban uno que se había desmayado, otro que no sé qué, otro que tal, y yo, menos mal que tenía un auxiliar, un celador, ¿sabes? Que no es como ahora que estás sola, completamente sola. Y claro, sola ante el peligro. Sí. Cuando tú llevabas un rato, te decía la enfermera que estaba al lado, mira, tienes uno allí todavía. Y antes no es como ahora que dice, tiene para cada día te ponen 20 pacientes, 10, 15. Antes era a lo mejor 50. Sí, antes era todo. Todos los que venían, ni pedían hora ni nada, sino llegaban. Es lo mismo que pasaba en los años 70 más o menos. Llegaba, yo recuerdo. ¿No había lista de espera? Yo recuerdo de contarle, porque don José el médico... Estaba allí en mi casa, fue donde él empezó. Yo recuerdo de contarle hasta 70 pacientes, sí, hasta 70 sí, personas sí, allí. Digo, ¿y esto? Sí. Y yo no sé cómo lo hacía, que lo pedía. Pero sí, claro, sí. A lo mejor llegaba a las 10 de la mañana, pero a lo mejor estaba hasta las 12 o las 1 sí, recetando, sí, sí. Sin comer a veces, sin comer. Muchas veces nosotros nos pasamos el día sin comer, la gente no lo entiende. Entonces tú haces el primer día y ves tanta gente allí. Y sigo hasta que ya me... No, y a todo esto, pues claro. Sustituta, pero por un tiempo, por un día, dos días, bueno, una semana. Sí, bueno, las sustituciones que te daban eran las vacaciones de los médicos titulares. Los titulares. Entonces tú estabas un mes por este, otro mes por este, otro mes. Y entonces, nada, yo recuerdo que además me tenía que llevar el vademécum, porque en aquella época no había tecnología.
Y era el libro grande ese rojo, Sí. tú buscando allí, ¿Y mirando. qué le doy a esta mujer? Voy a mirar el libro a ver lo que le doy. Sí, pero bueno, salió todo adelante, iba cogiendo experiencia, experiencia, hasta que después tuve la primera interinidad, que Entonces hace fue, la sustitución. ¿Qué se hacía diferencia? sustituciones. ¿Qué se diferencia? Sustitución de interinidad. Ah, las sustituciones son, pues eso, por un tiempo limitado, Limitado. por un mes, por dos, por lo que sea. Yo siempre decía, a ver si me cae una embarazada. No, que eran 3 o 4 meses, Ah, pero claro. no me cayó No. ninguna. No tuve suerte. Pero después, Pero, y después ser y lo interino, por peor de ejemplo, ser ¿qué es? sustituto es que, la interinidad en ese momento, en el Insano, eran por 9 meses y por puntuación. Entonces tú Ah, que tenías que no, o hacer sea, que tú ibas sustituciones 9 meses seguidos a un trabajo, a un trabajo. a un Entonces, sitio. mi primera interinidad, ¿adivina dónde me tocó? En San Mateo. No. Me tocó en Santa Lucía de Tirajana, yo sola, sin enfermería, como médico Tú sola, rural. tú Como sola. médico rural, porque esa interinidad nadie la quería. En Santa Lucía. Nadie. ¿En qué barrio? En Santa Lucía, Casco. Sí, porque una vez. Arriba, en el pueblo. En el pueblo. Arriba, perdida del ¿Y cómo mundo. llegaste? ¿Tú en esa época tenías coche? Sí. Y entonces, sí, pero aunque tenga coche, estaba yo Sí, pero en sola, Santa no había Lucía. enfermero, me tocaba toda. A ver, tenía que estar las 24 horas, me libraba un día en semana que me turnaba con el de San Bartolomé y un fin de semana de cada 15. O sea, que trabajaba Tenía 6 días y 15. tenía uno libre. ¿Sí? Más o menos, era eso, ¿no? Pero luego O me fui sea, acostumbrando pero no al. podías abandonar, tenías que estar No, no, ahí. no, tenía que vivir allí. Me fui a vivir yo sola. Yo recuerdo que al médico que le di el relevo, el En esa época anterior. era soltera todavía. Sí, claro, no, es que eso es incompatible con tener hijos, por lo menos es incompatible. Y entonces el médico al que yo le di el relevo me dijo, ¿y te traes solo una radio para estar aquí? Y digo, sí, claro, total. Yo digo, mira tú, ¿para qué quiero televisión? Y efectivamente, porque allí me encontré también con los vecinos, ¿sabes qué? Me ayudaban, la verdad que una maravilla, me lo pasé Entonces, muy bien. Hombre, el problema era cuando me tocaban los pacientes de San Bartolomé o los accidentes de fin de semana, que entonces sé que era había más mucho en aquella complicado porque época. yo estaba sin enfermería, pero el enfermero que estaba en San Bartolomé me echaba una mano al verme así, recién, casi recién acabada y un poco, ¿no? Con falta de experiencia, Entonces, mira, me ayudó mucho. entonces, eres sustituta, eres interina, ¿y cómo llegas tú a ser titular? Pasé otra vez, no, qué va, eso pasó mil años antes de ser yo titular. O sea, Paso, sigues trabajando interina. sí, se me acaba la interinidad de Santa Lucía, inmediatamente me dan una en Miller Bajo. Agüita con Miller Bajo, porque Miller Bajo tiene tenía en aquella época, ahora creo que menos, una población conflictiva de toxicómanos. Sabes que además tenía el barrio de San Antonio, Sí, sí, cuando sí. era auténtico barrio de San Antonio, o sea, que le llamaban el Polvorín. El polvorín. Para entrar al Polvorín en ese momento, No entraba la policía? ¿Cómo ibas a entrar si no entraba la bueno, yo sí policía? entraba, yo tenía que entrar, médico y enfermera tenía que entrar, y entonces te iba haciendo como unos controles, ¿y a dónde vas? ¿A quién vas a ver? ¿Y qué es lo que tiene esa persona? Y te iban acompañando. A mí me llevaba La la misma enfermera. gente, la policía. No, no, La misma gente de ahí, los cabecillas de ahí. lo que controlaban el barrio. El barrio estaba controlado No, no, sí, yo recuerdo que completamente. al polvorín no entraba la policía. Pero teníamos que entrar nosotros porque si había. Tú cuando llegabas por la tarde, porque yo tenía turno de tarde, te decía, tienes un domicilio en el Polvorín, otro en no sé dónde y otro tal. Cuando acababas la consulta, te tenías que ir a esos domicilios. Daba igual a la hora que acabaras, pero ibas rapidito con la enfermera. Menos mal que tenía una enfermera muy ágil que ella llevaba el coche, porque yo si tengo que llevar el coche al Polvorín, se me cala. Allí que va, era muy difícil. Entonces, Bueno, vamos. pues del Polvorín, digo, del Polvorín de Miller Bajo y de toda la zona esa, que bueno, no toda la zona era mala, porque de hecho había zonas muy buenas, que era la parte de arriba de Miller Bajo, La Los Paterna, que también, arapiles, sí, toda esa gente, no, no todo era malo. Pues sin acabar esa interinidad, me llamaron para la que yo tanto añoraba, que siempre la estaba buscando y me la quitaban antes, que era esta. Aquí, Aquí pero empiezo yo como interina. y aquí sí, bueno, y eso Pero es lo en que. ese momento las interinidades pasan a ser indefinidas, ya no de 9 meses. O sea, pero tú no, por ejemplo, cuando llegas. No, pero eso te lo voy a preguntar ahora. Interina, terminas allí,
No, no llegué a terminar, porque antes se fue el interino de aquí y entonces por eso te pregunto, ¿cómo llegaste a Arguineguín y después de eso no te has marchado más? Claro, porque el sistema de ¿fue por suerte o porque te gustaba? Ah, no, no, para elegir la plaza esta, otra vez te ponían un escalafón. Por orden de puntuación, pero como yo había cogido la interinidad de Santa Lucía, tenía más puntuación que justamente la persona que estaba aquí, que quería quedarse aquí, que me decía, por favor, Catalina, deja. Digo, ni por favor ni nada, yo quiero Arguineguín, que es mi paraíso. Pero ¿por qué se te mete a ti la cabeza de querer venir a Arguineguín? Porque yo conocí a Arguineguín. ¿Estaba al centro de salud cuando tú llegaste? No, la Casa del Mar, ¿Arriba? Arriba, sí. ¿Por qué se me mete a la cabeza? Porque yo veía esto como un paraíso. Gracias, porque yo soy de Arguineguín, yo soy moganero, y decir... que tú digas esas palabras a cualquier moganero le llena de satisfacción. Sí, esto para mí es la pregunta clave que yo te quería esto hacer. Era el ¿por qué vienes a Arguineguín y no te vas más de Arguineguín? Porque era el paraíso que yo estaba buscando. O sea, yo estaba buscando un sitio en la isla que me gustara. A mí el norte no me gusta. El centro no me gusta. Hace mucho frío, además, y todo eso. Y no. O sea, cuando llegas aquí eres interina. Pero soy interina, pero tienes que hacer algún curso o algo para... No. Nada, ya por nada. El tiempo que estabas no, aquí. A ver, te ponen otra vez. Tú eres, en de, fila. Eres de plantilla ya. Ah, pero después de muchos años de no, yo pero estar eso, pero eres de plantilla ya. Sí, yo soy titular ahora de la plaza en el centro de salud de Arguineguín. O sea, que la plaza de Arguineguín, si tú no te quieres marchar, no te la quitan nunca. No. Porque esa es tuya. Hasta que me muera. Me jubile antes. Muchos años que tiene que pasar todavía. Sí, o me muero, me jubilo, yo qué sé, o me echan. No. O tú, por ejemplo, puedes pedir a otro sitio. Ah, si sí, quieres. Yo puedo pedir traslado, pero no. No, ya eso no, se acabó. Ya lo he estado comentando con, ¿y cómo con ves, Juan Ramón y no... Porque ya nos quedan como 5 o 6 minutos nada más. Pero no puede ser. Y tengo que pensar. ¿Cómo ves tú cuando llegas aquí por primera vez en Arguineguín y empiezas a recetar en Arguineguín? ¿Cómo ves a los pacientes de Arguineguín? Ah, pues bien. O sea, yo no tuve ningún problema. Me decían, ay, ¿para qué te vas? Porque a todo esto, al lado mío, había un montón de amigos que me querían, amigos masculinos, que me querían convencer de que yo esperara para conseguir una interinidad en otro sitio, en Las Palmas, en Tamaraceite, pues bueno, en pero otro tú dices, sitio. No, Arguineguín no, es mi... Yo lo siento Arguineguín, y llevo esperando por esto. Arguineguín es mi segundo pueblo y exacto, yo de aquí no me voy. Yo quiero irme a Arguineguín. Y cuando te dan la plaza definitiva... No, y cuando, no, ya me vengo como interina, voy viendo cómo es el municipio, y me gusta, me encanta, o sea, a mí el pueblo, a mí no hay marinero, por ejemplo, que me parezca... Por eso cuando, a ver, ayer decían, no, es que hay que educar al paciente, digo, yo el paciente no lo veo mal educado. El paciente lo que tendrá sus prisas, tendrá sus cosas, y es culpa muchas veces el Servicio Canario de Salud y nuestro de no dar curso para decirle, mira, tienes que pedir cita previa, tienes que hacer esto, tienes que... Sabes que nosotros te debemos dedicarle tiempo porque nos remontamos a lo que tú decías. La población de aquí no ha tenido un acceso a instituto, a universidad. Aquí, entonces estamos hablando con 25, una población, 30 años, así que tenemos instituto aquí, no hace más. Con una población que a lo mejor está carente en determinados conceptos, y eso yo creo que lo van a entender. Y si tú la gente de aquí la tratas bien, ya te meten en el bolsillo para toda la vida. Ahora, porque ya nos queda poco tiempo, quiero hablar un poco de por qué la idea tuya, eres médico, tienes tu familia, tienes todo, estoy viviendo aquí en Puerto Rico. Pero yo lo que digo, ¿por qué se te cruzan los cables y te metes en la política? Bueno, la verdad es que no fue exactamente así. Bueno, desde hacía un par de años y después de tener los hijos, tú sabes que dice que después de tener los hijos, pues ya tú te sientes más realizada. ¿Será o no? Pero el caso es que una persona me dijo que por qué no me iba con ella. ¿Te das cuenta que estoy hablando de una mujer? Sí. Al partido. Y yo le dije, no, ¿por qué tal? Después vino un señor y me dijo, no, ¿pero por qué? Porque por lo visto, claro, estaban buscando una persona que tuviera que fuera conocida en el municipio, ¿no? Y que tuviera inquietudes y se preocupara por la gente. Y ya entonces, ya cuando ya en esa segunda persona, pues ya le dije que sí. Y sí que le dije, mira, ten en cuenta una cosa, no tengo ni idea de política, pero voy a entrar. Y... Se supone que me van a ayudar porque, a ver, aunque yo quiera preocuparme mucho por un municipio, los conceptos básicos, los que tengo ahora sí que yo estoy, me siento formada,
a base de batacazo. Yo en ese momento yo no estaba, yo recuerdo que yo iba a la tele con el otro que era el número dos, que era Reinaldo, y yo me quedaba así, digo, ¿qué tengo que decir ahora? Porque... Pero me lo pasé muy bien. Yo sí, lo que sí he notado, lo que he notado, es que aparte de vivir la política, a ti te gusta. Yo he visto algunos programas que tú has hecho, y cuando hablas de la política, hablas de la gente, hablas de los servicios sociales, hablas de lo que se necesita, veo que lo hace con gusto y además... Claro, porque date cuenta, si es el paraíso que yo quería, no entiendo que haya chabolas, por ejemplo, en Arquiringuín, no entiendo que haya banco de alimentos, no, sí, que haya banco de alimentos, sí, que haya esa necesidad, no entiendo que haya desempleo en un municipio turístico como este, donde está viniendo un montón de gente de fuera para conseguir trabajo, porque mi plaza no es porque yo venga a cogerla aquí, sino es que estas plazas salen a nivel general. O sea, esta plaza no se puede dar a uno de aquí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Tú no puedes ser médico de tu municipio? No. Tú entras por puntuación, sí, pero y donde por, te toque, te toca. Sí, pero por puntuación. Pero si yo soy mejor que tú y tengo mejor puntuación, ¿puedo ser médico titular en Arquineguín? Sí, claro. Ah, por eso te digo, no sea que vayas a discriminar en eso también. No, que todos entramos igual. Ah, ya, todos ya. Entramos igual, pero no se nos mira de dónde somos, sino la puntuación que tenemos. Yo te digo, o sea, fuiste concejal durante 4 años. Ocho años en el grupo de gobierno. No, en la oposición. Bueno, perdón, me equivoqué. El inconsciente. En la oposición fuiste... Tú sabes que a mí me llaman Pepe Lai. Pepe Lai. Estuviste en la oposición durante 8 años. Sé que te costó mucho dinero la política, te ha costado mucho dinero la política, sí, desplazamientos, sí. Esto y lo otro. Sí, luego y, ¿por qué? Pero yo, es una suposición mía. Tú no haber tenido un concejal en esta legislatura que solo sacaste 170, 180 votos. 170, creo. 170 y votos. Y eso que dice que me votaron 3.000, no sé cómo no tengo el grupo ahora mayoría absoluta. Se hace una encuesta y como mínimo tienes 10 concejales, ¿cierto? Sí, sí. Porque todo el mundo te votó. Yo no te voté. Yo siempre te lo he dicho que yo no te voté. Sí, yo pero tampoco te pedí el voto, ¿te acuerdas? Nunca me pediste el voto. No, nunca. Porque yo respeto a la gente que y eso entiendo. Y eso te caracteriza como persona. Sí, sí, sí. O sea, tenemos amistad, hablamos mucho de política, ¿tú puedes pero nunca me dijiste vota por mí? No. Que tenías que haberme lo dicho, porque no tiene sí, nada que hubo ver. Hubo gente que le pareció mal que yo no le pidiera el voto siendo de otro partido, pero digo, pero, vamos a ver, pero si lo que yo intuyo, porque mi ojo clínico dice que tú no eres de mi partido, ¿por qué yo te voy a forzar a una cosa que tú no quieres? Pero yo lo que sí te digo, es una apreciación mía, tampoco no... Yo pienso, y lo he hablado con muchas personas, porque tú sabes que yo hablo con mucha gente en el municipio de Mugán, y muchas de las personas que no te votaron, y no es porque no quieran a Catalina. Aquí en el municipio de Mugán, mucha gente quiere, y no solo en Mugán, sino en la playa de Mugán también, porque tú haces de médico en la playa de Mugán. Sí, sí, mucha sí, gente sí. te quiere. Sí, en la playa de Mugán te quiere un montón de gente. A nivel personal, mucha gente te quiere. Sí. Pero ¿por qué no a te, nivel personal. A nivel personal. Pero a nivel político, no es que no te quieran. O sea, no confundamos los términos. Lo que sí creo es que la gente piensa, dice, si a Catalina la voto, y es concejal, deja de ser mi médico. Deja de ser médico. O y deja si de ser médico de la zona. Deja de ser médico de la zona. Y nosotros con Catalina ya tenemos una amistad que cualquier cosa la llamamos por teléfono un día y si no tenemos hora y es una urgencia, ella nos va a decir que sí. Ella nos va a atender siempre. Siempre. Y una particularidad que tiene Catalina como médico. Catalina... cada paciente de ella es como mínimo 15, 20 minutos. Ese es lo mínimo. Lo y normalmente la ley demanda 5 minutos por paciente. Wow, cinco. Cinco me parece que son, ¿no? O, sí, ahora nos están dando 10, pero en medio no. Pero, siempre hay pero uno cada cruzado. Paciente, y te digo, la gente que está afuera esperando, ninguno se, algunos se enfadan porque está, pero muchos de los dicen, si con ella se está 20 minutos, conmigo también va a estar 20 minutos. Claro, entonces, lo que tiene la gente es que tú los escuches. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, a veces salen sin medicamentos. Sí, pero psicológico, eso es psicológico. Claro, van allí, a veces no te dicen ni lo que le pasa, no. Sino quieren que alguien le diga algo. Y yo creo que la particularidad que yo veo en ese es que mucha gente no te han votado, no porque no te quieran, sino porque dice, si vas a la política, deja de ser médico. ¿Tú opinas de eso?
En parte, claro que sí, en parte eso es un tanto por ciento, pero que no es el tanto por ciento más elevado para Pero podía justificar haber el sacado no más voto. votos. Podía pensar, no, sí, yo creo Nah. que podía haber sacado muchos votos más. No, yo pienso que no, yo pienso que las campañas políticas que han habido en este municipio, yo me las conozco ahora estupendamente, quiero decir que ahora ya no me dan gato por liebre, ahora conozco cómo se trabaja en el municipio de Mogán a nivel político y eso es importante también. Porque yo creía que todo era felicidad, o sea, paz y amor. No, y que la gente. Catalina, yo voto por ti. Pensaba que eso era fiel. Sí, exacto. Y ahora es voto por ti. Voto por ti, pero. Ahora ya voy conociendo. Bueno, lo conocí, ya conocí el No sé qué municipio. decir. A nivel político, que eso no quiere decir nada, porque yo, al principio, los pacientes dejaron incluso hasta de ir a la consulta porque pensaban que yo le guardaba rencor, yo no, a mí eso es otra faceta de ¿Te tu vida. gustaría ser alcalde de Mogán? Por supuesto, ¿Te gustaría? pero lo más gracioso que me hizo fue el otro día que llegué al centro de salud y estaban allí unos compañeros que no son exactamente del centro de salud, sino para, digamos, para lo que se llama del equipo parasanitario, ¿no? Y entonces me dice, a ver, Catalina, si cuando tú entres vas a arreglar esto, digo, ah, o sea que tú esperas que yo entre, y dice, claro. Lo dan como hecho. Yo creo que en las próximas elecciones puedes tener una cabida importante dentro de lo que es la política municipal, porque ya se ha vivido de todas las maneras, Exacto. ya se ha Yo vivido de dije. todas las maneras, y entonces la próxima campaña electoral va a ser una excepción, pero no solo en Mogán, Muchos a sitios. nivel nacional, va a ser una excepción, porque antes cada vez el ciudadano escucha más los planteamientos políticos que te hacen. Lo que no puedo decir, no, no, que yo voy a construir 3.000 casas. Tú sabes que las 3.000 casas no las vas a construir porque no tienes Pero posibilidades. algunas sí, y aquí llevamos años que no se construye ninguna, aprovechando. Mira, yo te digo, como ciudadano de Mogán, a mí lo que me queda por hacer, y que sé que eso ya no puede ser, es que lo que me hubiera gustado ser es alcalde de Mogán. Eso para cualquier Tú ciudad. nunca puedes decir no. No, no, pero para acá. Piensa en Mujica. Sí, exacto. Exacto, ya ¿Con qué edad? con 70 años, casi. Estás Yo creo. a años luz Sí, todavía. de exacto. Pero yo te Por ejemplo, digo. tú puedes ser alcalde de Mogán, Pero ¿por yo qué te, no, no? pero no creo. Yo creo que ¿Cree en ti? mi etapa política, yo creo que acabó. Catalina, para terminar. Al Para final ter, parece que te estoy haciendo campaña a ¿verdad ti, que si sí? me la estoy haciendo a mí. Mira, mira. ¿Qué te falta por hacer que no has hecho? A nivel personal, a nivel personal. A nivel de política o a nivel de trabajo. ¿Qué te falta por Bueno, hacer que no has hecho? a nivel político yo creo que lo que me falta es perfeccionar un poquito más mis técnicas, ¿no? Digamos, aprender un poquito más. A nivel personal yo creo que ya Estás realizada. está sí. Tienes hijos, tienes Sí, tengo, marido, tienes tu carrera, tienes tu sí. trabajo. Y aunque lo del marido y los hijos no sea lo fundamental, pero los tengo. Quiero Sí, decir que sí, sí, parece sí. ser, y se vio el otro día que estuve en un curso, en un estudio sobre no es que no quiera hablar mucho de ese tema, sobre el suicidio, pero parece ser que la mujer que tiene hijos tiene menos tendencia a Por tentativas de supuesto, suicidio, tiene porque algo se más que siente más pensar. realizada y tiene como, sí, algo más que por dónde tirar. Y yo me quedé, digo, bueno, pues yo que antes siempre, por la rebeldía, yo decía, yo ni hijo ni nada, yo no quiero atarme a nadie. Entonces, lo que Y te falta por ser es ser alcalde de Moa. no, aparte de eso, yo creo que, bueno, me faltan quizás a lo mejor algunas cosas, alguna perfección a nivel médica, pues no lo sé, yo es que la verdad, yo me siento muy feliz como estoy. Pues Catalina, te lo agradezco. Mira, fíjate tú cómo se va una hora. Llevamos una hora en punto Y no hemos y prácticamente hablado nos faltaba hablar de muchísimas de cosas. muchísimas Yo creo cosas. que una hora ha sido poco para ti. Yo creo que después de agosto, después de las vacaciones de agosto, te voy a tener que traer otra vez porque se nos quedan muchísimas cosas que hablar. Pues Yo muchas sé que la gracias. entrevista tuya le va a gustar a mucha gente porque ha sido clara y transparente. O sea, que no te has ocultado en decir nada, sino No. lo que tú crees que cuál es tu verdad y tu verdad ha sido esa. Sí, sin. A ver, yo quiero ser un poco crítica conmigo, crítica con los demás. O sea, yo también entiendo que si cuando yo empecé en política no tenía los conocimientos que yo tenía que tener, o tenía que tener, muchos no los tienen tampoco, pero en cambio tienen más suerte. Pues gracias, Catalina, muchísimas gracias. Llegará. Gracias a ti y bueno, y Y a que te continuar. vaya muy bien.
y a ustedes decirles que los emplazo para el próximo martes y espero que les haya gustado esta entrevista con doña Catalina. Hasta el próximo martes.